Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Brevemente recordamos el sentido de este ciclo que se denomina Universidad y Comunidad y que tiene como objetivo el promover la constitución de un espacio de debate de ideas en torno a conflictividades de la vida socioeconómica, político y cultural, y que también permita aportar a la definición de políticas académicas e institucionales, especialmente a posicionamientos institucionales. Y nos interesa inscribir también el ciclo desde una perspectiva de democratización. Nosotros concebimos a la universidad desde el ciclo como una universidad que interpele a los poderes fácticos, responsable de las brutales desigualdades sociales, y a una universidad que al mismo tiempo convoque a ser interpelada por las múltiples formas que asumen las voces de los colectivos sociales que resisten a la condición de subalternidad por aquellos poderes fácticos les imponen. Le damos continuidad también a una serie de intercambios y debates vinculados al espacio de justicia legítima. Y bueno, es un placer y contar en este momento con la presencia de Carlos, también con la presencia de Lucía. Y le doy la palabra, comparto la palabra con Lucía Fernández, que es mi compañera presentadora, ella es estudiante de abogacía y de ciencias políticas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a moderar un poco acá, voy a presentar los currículums de quienes van a disertar. Primero, bueno, voy a comentar de Lucía de Carlos. Ella es abogada, mediadora, formada en educación superior en ciencias sociales, en derechos humanos y en políticas públicas y gestión. Desempeñó tareas por la Universidad Nacional de Río Cuarto para Atajo, Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, dependiente de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación. Ha sido organizadora, disertante y moderadora en diversos congresos, jornadas y charlas sobre temáticas del derecho penal, derechos humanos, género, ambiente, violencia institucional y acceso a la justicia. Realiza abordajes en violencia de género desde 2008 y ha trabajado en diversos equipos técnicos. Fue miembro del Consejo Municipal de Género, habiendo sido redactora y promotora de la Ordenanza Municipal de Creación del mismo. Ha elaborado protocolos de abordaje de violencias para instituciones y organizaciones de la provincia de Córdoba. Actualmente es coordinadora del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Es miembro del Comité Asesor del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto desde 2018. Columnista en Derechos Humanos en GPS Noticias, Radio Gospel y en Historias del Presente, FM Río. Bueno, bienvenida Lucía. Te doy la palabra para que nos comentes lo que tenías para traernos hoy. Bueno, muchísimas gracias Lucía por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos, bueno, el espacio de debate por un lado, pero también que yo le pueda poner la voz, no por mí, sino en representación de muchas mujeres que atendemos a diario en estos dispositivos que mencionaba Lucía, por un lado, y en general las personas en situación de vulnerabilidades múltiples con las que trabajamos. Y bueno, agradecerle también a Carlos la posibilidad de estar acompañando, complementando un poco la disertación que va a ser él, que no dudo que va a ser extraordinaria. Y no quisiera por ahí meterme en los temas en los que va a hablar él, porque la tiene súper clara. Pero bueno, pensaba yo cuando me puse a organizar un poco lo que tenía para comentarles, para traerles a debate, cómo había sido esta cuestión del origen del poder judicial en la Argentina, por un lado, y de cómo fue avanzando o no avanzando en el tiempo hasta llegar a hoy en día, ¿no? Creo que tenemos como tres grandes etapas, sin ser yo una especialista en la temática. Una primera etapa de su composición, que fue aproximadamente en el siglo XVIII, donde aquellas familias patricias que hemos estudiado en los libros de historia, trataban de tener un miembro de su familia
en cada uno de los lugares claves en la estructura social. Muchos de ellos tuvieron la posibilidad de conformar en sus inicios este poder judicial. Creo que de ahí hasta esta parte, identificando que hay dos etapas más, ¿no? Una de dictadura, que va a tener características muy particulares también, y una etapa post-dictadura. No es mucho en términos generales lo que ha cambiado. Creo que esas familias patricias son las que siguen encabezando el poder judicial y tomando las decisiones que atañen a toda la ciudadanía, sin posibilidades de que nosotras y nosotros podamos estar incidiendo en esas decisiones que aparte atraviesan nuestras vidas profundamente, ¿no? Entonces, bueno, con dicho este dato de color, por ahí es interesante, me parece, iniciar pensando en esto, que además tuvo que ver desde ese inicio con un sistema que era profundamente patriarcal y que va a seguir manteniendo esa característica en el seno del Poder Judicial hasta hoy en día, donde ser mujer y litigar incluso, ni siquiera digo llegar a un cargo adentro del sistema judicial, va a ser muy difícil. Ni hablar si decidimos ser mujeres y querer acceder a esa justicia, ¿no? Ya como litigantes, ¿no? Entonces, bueno, un poco la propuesta tenía que ver con eso, con pensar en la necesidad de que, identificando que no ha habido demasiados cambios en ese sentido desde el siglo XVIII hasta esta parte, la necesidad de empezar a pensar entre todas y todos en una reforma judicial, que yo creo que muy probablemente la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo con que es necesario reformar la justicia que tenemos actualmente, que hay mucho descreimiento en esa institución y mucho descontento en general, pero que además esa reforma tenga incorporada de manera transversal la perspectiva de género, que incluya tanto a mujeres como a los colectivos de diversidad, ¿no? Y bueno, y esto, digamos que se va a permear a varias cuestiones dentro del sistema judicial, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que hablar de que, así como tenemos en muchos ámbitos de nuestra vida las mujeres un techo de cristal, en el sistema judicial también lo tenemos, donde no vamos a poder tener acceso a los cargos de mayor importancia. Si nosotros analizamos los tribunales desde los de primera instancia hasta la Corte Suprema, vamos a ver que a medida que vamos subiendo cada vez nos vamos a encontrar con menos mujeres y, bueno, y el claro ejemplo final es la Corte Suprema, donde tenemos que buscar con lupa prácticamente para poder encontrar a una mujer, ¿no? Y donde además los cargos son vitalicios, entonces, si bien no serán vitalicios, pero van a ser de larga data. Entonces va a ser muy difícil poder hacer recambios donde tengamos la posibilidad de que las mujeres estén pudiendo acceder a conformar un tribunal o llegar a un cargo como jueza, ¿no? Entonces, lo primero que plantea una reforma judicial que sea feminista es la necesidad de un recambio por un lado, la necesidad de paridad de género por el otro lado y la necesidad también de mayor transparencia en estos procesos de elección, ¿no? Donde es muy extraño cómo se eligen los jueces, ¿no? Porque si bien en la mayoría de los casos puede haber concursos de antecedentes y demás, pareciera que siempre están diseñados para determinadas personas que terminan ingresando a esos cargos. Al menos es lo que ocurre en nuestra provincia de Córdoba, en el fuero provincial,
y seguramente se repite en muchos lugares. Entonces, es necesario que exijamos que los procesos sean más transparentes, y en este exigir transparencia nuevamente vamos a estar exigiendo incorporar la perspectiva de género, ¿no? Donde sea obligatorio que las personas que accedan a cargos de importancia en la justicia nos demuestren que están formadas y formados en género, y no simplemente una declaración de voluntad de que van a acatar la legislación vigente en torno al género, porque después los operadores y las operadoras de la justicia vemos que en los hechos las resoluciones, las decisiones judiciales, las sentencias no van a tener esta perspectiva de género, aunque existan las leyes vigentes, ¿no? Entonces, bueno, es necesario un compromiso real en esa formación que se tome en serio. Llamaba la atención hace unos días determinadas noticias donde, bueno, no sé si están todas las personas acá al tanto, pero se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura nacional donde se pide, justamente teniendo en cuenta esto de la perspectiva de género, determinadas sanciones ante el incumplimiento de la perspectiva de género y la posibilidad de remoción de jueces y juezas que no acaten, ¿no? Y esto generó muchísimas polémicas, sobre todo de jueces hombres, que planteaban que bueno, que esto era peligroso en términos de que se podía prestar a manejos políticos donde podrían quitarles su lugar por una cuestión que no tenía necesariamente que ver con el género. Esto es algo que cada vez que las mujeres levantamos una bandera suelen tindarnos de que muy probablemente, si logramos que se acceda a este derecho, la consecuencia va a ser un daño al sistema republicano representativo. Y no es real, es que realmente hay mucha reticencia, porque ahí es donde vemos cómo opera el sistema patriarcal adentro de la justicia, y donde vamos a ver que esta mayoría de jueces seguramente también responden a estos patrones en que son hombres blancos, heteros, cis, ¿no? Como suele ocurrir cada vez que hablamos de machismo. Entonces, si cuando nosotras intentamos impulsar determinadas legislaciones para estos cambios dentro de la justicia, obtenemos esta resistencia, bueno, más se hace necesario avanzar en una reforma que sea integral y que tenga a su vez esta perspectiva también, ¿no? Donde no tengamos que estar discutiendo puntualmente cada una de las reivindicaciones, sino que se entienda que verdaderamente es toda una mirada que hay que tener, y que no hay que tenerla tan solo porque el feminismo esté de moda o porque de repente sea un capricho, sino porque cada vez que hablamos de feminismo estamos hablando de derechos, ¿no? Y necesitamos también una justicia que tome sus decisiones más de cara a la ciudadanía. Esto que por ahí Marcelo decía cuando nos presentaba la posibilidad de democratización de la justicia, creo que tiene fuertemente que ver con los sectores más vulnerables, que son los que más dificultades van a tener para el acceso a la justicia, por un sinnúmero de razones, ¿no? Desde la falta de posibilidades económicas, la falta de herramientas, de recursos, la falta de movilidad, de vinculación entre las periferias y los centros administrativos donde se va a estar impartiendo esa justicia, ¿no? Entonces, creo que otra necesidad va a tener que ver justamente con esto, con la posibilidad de que sea la justicia la que se mueva un poco más, la que esté en los territorios receptando esas demandas, que lo haga a su vez en conjunto con los otros poderes del Estado, ¿no? Donde se pueda pensar que las soluciones para las problemáticas de género y para las vulnerabilidades en general
sean soluciones integrales, ¿no? Donde haya equipos completos de trabajo de manera articulada, porque si no, lo que muchas veces nos ocurre, que lo vemos mucho quienes trabajamos en dispositivos, tiene que ver con que se hacen 1, 2, 3 y hasta 4 abordajes por cada una de las personas que tiene un problema. Esto es ineficiente para el Estado, por un lado, genera un gasto administrativo que no tiene sentido. Y lo más importante es que va a revictimizar constantemente a las personas que van a terminar desgastadas y descreyendo de todo el sistema que nosotros estamos representando y sin obtener una respuesta que sea eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso, los equipos técnicos con la justicia y con el resto de la administración pública en los territorios, tratando de generar ese acceso a derechos, que un poco también era lo que hacíamos con Atajos, donde teníamos la referencia también de Carlos Bonella, donde estaba Carlitos Dintino, que me dijo Carlos que está acá escuchándonos también, y donde, bueno, también estaba Marcelo articulando, Nicolás y varias personas más que hoy no están acá. Pero de donde justamente lo que se hacía era eso, desde varias instituciones, algunas del Poder Judicial, otras que tenían que ver más con el Ejecutivo, se intentaba generar abordajes que sean integrales, que sean articulados y donde la persona no tenga que caminar más que unas cuadras dentro de la calidez de su barrio, por decirlo de alguna manera, para poder obtener una respuesta efectiva. Y que luego, si tiene que de alguna manera seguir desplazándose o acudir a un centro administrativo, ya lo haga con determinadas certezas, con una articulación que le permita hacerlo mucho más dinámico, ¿no? Hablando de dinamismo, también otra exigencia de las reformas judiciales feministas que se están planteando tiene que ver con procesos judiciales que sean más dinámicos. Bueno, acá para hablar de este tema quizás ya hay que ir como a cuestiones muy técnicas que tienen que ver con los sistemas acusatorios a los que se tiende actualmente, pero que no terminan de despegar en Argentina, que hablando como rápidamente significan procesos en los que quizás se van a articular de manera más verbal que escrita, donde todo va a ser un poco más dinámico, más rápido, las pruebas se van a sustanciar de una forma que también va a permitir que esas instancias sean más dinámicas y se pueda acceder a justicia de manera más rápida también, pero además con la inmediación que permite este tipo de procesos, ¿no? En donde le vamos a estar pudiendo ver la cara a un juez que va a tener que dictar una sentencia o darnos, digamos, una respuesta ya mirándonos a la cara como ciudadanos, ¿no? A diferencia de cómo se ha venido trabajando hasta los últimos tiempos, que son procesos más escritos, donde el juez está en su escritorio, nadie lo conoce, nadie le ve la cara, y desde el anonimato por un lado, pero la falta de contacto con la realidad por el otro, toma decisiones que están como muy apartadas de la ciudadanía. Yo creo que es bueno que empecemos a exigirle a la justicia que juzgue de cara a la ciudadanía, ¿no? Que empiece a dar explicaciones, porque los otros poderes, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, son poderes que de alguna manera, a través del control de la cosa pública, podemos estar exigiéndoles respuestas, aunque muchas veces sabemos que no ocurren, que no les van a importar, o quizás acudimos a una audiencia pública donde luego todo queda en la nada, pero por lo menos como ciudadanía estamos exigiendo y se pagan los costos políticos de esto. En el Poder Judicial, al tener estas características de ser tan hermético, tan cerrado, tan conservador y tan incuestionable, nunca le podemos estar exigiendo. Nos tenemos que conformar con pensar que la respuesta que nos da es justa y nada más, ¿no? Por más de que quizás en el caso concreto no lo sea o no se atiendan
características particulares de cada realidad. Entonces, bueno, creo que otra cuestión tiene que ver con eso, con exigirle a los jueces, como el resto de los otros poderes, que sin perder esa imparcialidad que los tiene que caracterizar, estén dando las explicaciones pertinentes en la toma de sus decisiones, ¿no? Esto me parece que es clave, porque si no, bueno, va a ser muy difícil. También se ve una cuestión que tiene que ver con que desde el 1800, que empezamos el relato acerca de la creación del sistema judicial, hasta esta parte, toda la sociedad fue cambiando, toda la sociedad fue tratando de empoderarse, de acceder a derechos, ¿no? De respetar las diversidades, de tener otras miradas mucho más inclusivas, y el sistema judicial no, se quedó en otra época, con otra mirada, y nadie le exige que salga de ese lugar de comodidad que tiene, ¿no? Y no dejan de ser parte de la sociedad, y la legislación que ellos tienen que utilizar no deja de ser producto de una época con determinada mirada sociocultural. Entonces, bueno, tienen que adaptarse a esas nuevas realidades también, ¿no? Luego tenemos la necesidad de que los espacios donde se imparte justicia sean accesibles, como decíamos, en todo sentido, ¿no? En términos edilicios, en donde se pueda contener a las personas, donde haya comodidad, donde no haya necesidad de estar relatando situaciones dolorosas en una barandilla adelante de todo el mundo, donde se pueda pensar en espacios para infancias, porque muchas mamás que van a estar intentando acceder a justicia van a estar haciéndolo con sus hijos a cuestas, ¿no? Entonces, los tribunales, al menos en Río Cuarto, parecen como heladeras gigantes, unas cosas súper frías, impolutas, donde hasta te resulta incómodo o vergonzoso caminar, ¿no? Menos aún estamos cerca de pensar en un espacio de infancias, por ejemplo. Pero bueno, sería necesario. Perdón que me olvidé lo que les estaba por decir. También en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la división de los sexos, ¿no? Que es algo que nos marca a las mujeres hace mucho tiempo, donde nosotras siempre quedamos relegadas a las esferas domésticas y los hombres al uso de los espacios públicos. Y en el caso de que nosotras podamos acceder a los espacios públicos, siempre lo vamos a hacer, o va a estar la tendencia de parte del sistema a que lo hagamos en nuestro rol de cuidadoras, ¿no? Entonces es mucho más probable que encontremos juezas en los fueros de familia que en los fueros penales, por ejemplo. Esto también tiene que ser modificado. En general, digamos, no solo para las juezas, el fuero penal va a ser difícil de trabajar para cualquier mujer operadora judicial, no porque no estemos a la altura ni porque no estemos capacitadas, sino porque todo el sistema, todo el tiempo nos está como mandando una señal de que esos lugares no son para que nosotras trabajemos ahí, donde pueden ser peligrosos para nosotras, y donde cuando lo intentamos romper a todo ese tipo de señales que nos envían, sigue habiendo señales del resto de los operadores, del resto de los funcionarios, donde nos van a estar planteando ya cada vez con menos tapujos esto, ¿no? Y donde también cada vez que querramos hacer planteos acerca de la perspectiva de derechos de género y diversidad y todas las situaciones de vulnerabilidad que podríamos estar mencionando, también las respuestas van a ser muy deficientes en ese sentido. Porque muchas veces, sabiendo nosotros que tenemos una constitución donde están contenidos nuestros derechos fundamentales básicos, teniendo todo un plexo normativo internacional,
donde tenemos todos nuestros derechos humanos básicos garantizados, vamos a tener otras miradas dentro del sistema que van a ser mucho más positivistas, más pragmáticas, y se van a estar anclando mucho más en leyes menores o incluso reglamentos administrativos de mucha menor jerarquía, pero sí mucho más burocratizados, que nos van a impedir el acceso real a esos derechos. Y muchas veces los juzgamientos van a tener que ver con poner en la balanza ese tipo de prioridades y no las otras, ¿no? Por eso, una vez más, cuando hablamos de reforma, pensamos que tiene que ser integral en estos sentidos también, ¿no? Luego, pensar otras posibilidades, y esto que lo tenemos que hacer como sociedad en general. Desde los feminismos se visibiliza que, aunque hemos logrado legislación protectora y un montón de avances, el problema de la violencia no lo estamos pudiendo erradicar, sino todo lo contrario, ¿no? Es como que cada vez las sociedades son más violentas en todo sentido, y la violencia de género avanza cada vez más. Las cifras, en vez de bajarlas, las estamos subiendo. Entonces, es evidente que el sistema protectorio que tenemos ha fallado y que hay que buscarle la vuelta de otras maneras. En este último tiempo estuve intentando reflexionar, ¿no? Esta cuestión, llegaban muchos casos vinculados a botones antipánico, a la falta de acceso a los botones, a botones que están rotos, a la incomodidad del uso de botones, a que no hay directamente disponibilidad en muchos casos, entonces hay que elegir entre los más graves para dárselos a esas personas. Una vez que los reciben, toda una serie de problemas que tienen que ver con no saber accionar los dispositivos, no estar acostumbradas a usarlos, y toda una carga que termina siendo un peso muy fuerte sobre la mujer, que ya está muy vulnerable y muy atravesada por su situación, y que termina de alguna manera incluso hasta perjudicándola más, ¿no? Y haciéndola cargar con este estigma de víctima, donde muchas ya no quieren usar la palabra víctima porque de alguna manera sienten que la siguen poniendo en una posición de inferioridad, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué tener que poner tanta carga en las mujeres pudiendo por ahí de alguna manera pensar en cómo hago para controlar al violento en vez de a la mujer que intenta recuperar sus libertades, ¿no? Y donde me encontré con algunas estadísticas de la provincia de Buenos Aires que indicarían que, mientras que, por ejemplo, acá tenemos faltante de botón antipánico, en Buenos Aires hay sobrante de pulseras electrónicas. Entonces digo, ¿por qué no poner esa carga en el hombre también? Pero, de alguna manera, tenemos que estar buscando estas soluciones alternativas de una manera un poco más integradora también, porque creo que gran parte de los feminismos, en los que al menos yo me identifico, están tratando de pensar una solución que además no sea punitivista, porque sabemos que el punitivismo tampoco va a funcionar y tampoco va a solucionar los problemas, sino que los va a empeorar, porque ya tenemos las cárceles saturadas, porque ya tenemos un montón de vulneración de derechos ahí y porque ya vimos que no funcionan, al menos en los términos de la función resocializadora que debería tener la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente decirles que no hay una respuesta todavía concreta a esta problemática, ¿no? Pero que está bueno que la empecemos a pensar entre todos y poder diseñar una respuesta del Estado que sea mucho más integral, que tenga en cuenta. Yo por ahí elegí una o dos problemáticas más importantes de las que estuve viendo en el último tiempo, o de las cuestiones más dramáticas, teniendo en cuenta que un botón antipánico va a ser como lamentablemente el último recurso dentro de los pocos recursos que puede tomar un juez para proteger a una mujer.
pero bueno, de las situaciones más graves. De ahí para abajo hay un montón de historias que yo escucho a diario y que tienen que ver con un sistema judicial que no está aceitado, que tiene un montón de problemas, donde cuando vemos algún avance, algún cambio, generalmente va a tener que ver más que nada con la buena voluntad del operador que esté encabezando esa problemática, ¿no? Como por ejemplo, hace unos meses también la Justicia Provincial largó un programa nuevo que tiene que ver con el trabajo de la justicia en barrios, pero no es obligatorio, no es abarcativo de la totalidad de los barrios y que depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios que quieran inscribirse en ese programa, que hasta el momento no eran muchos de lo que yo había visto en comparación con la cantidad total de funcionarios del Poder Judicial, y en donde ese tipo de políticas, por un lado, van a ser política, como la palabra lo indica, por más de que al sistema judicial le dé un poco de rechazo pensarse en términos políticos, aunque incida efectivamente, pero por el otro lado no van a ser efectivas tampoco esas políticas, ¿no? Porque van a depender de meras expresiones de deseo, y lo que nosotros necesitamos es efectivamente un cambio que sea radical, que sea transfeminista, que incluya esta perspectiva de género, donde todas podamos sentirnos, por un lado, seguras, tranquilas, y por el otro lado, incluidas e iguales, ¿no? Así que, bueno, mi propuesta tiene que ver con eso. No les quiero cansar más. Quizás si tienen alguna pregunta, luego la podemos charlar. Y, bueno, gracias, Carlos, por la paciencia. Por favor. Bueno, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Carlos, queríamos agradecer a todos los presentes y a las organizaciones que están acá, a la Universidad Barrial, a la Asociación Gremial Docente, a la Facultad de Ciencias Humanas, a la Asociación de Expresos y a la Comisión Municipal de la Memoria, al juez de la Cámara del Trabajo, Rodolfo Zunino, al abogado de la Fiscalía Federal, Carlos Dintino, a la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio y a la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Ahora le voy a pasar la palabra a Carlos Gonela. Él es fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Córdoba. Ha encabezado causas relacionadas a diversos juicios por violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado 1976-1983. Entre los cuales se destaca el juicio contra el dictador Videla y vinculados en el año 2010, el juicio por el homicidio alevoso de tres estudiantes universitarios de la JUP en 2011, el mega juicio La Perla, el juicio por el homicidio alevoso de los padres Murias y Longueville en 2011 y en el mismo año la promoción del juicio oral por el asesinato del obispo Anchelelli. Fue docente de Derecho Penal por concurso en la UNLAR entre 2007 y 2009. Fue el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación entre 2012 y 2016. En esa función diseñó y ejecutó las políticas públicas contra el lavado de activos y demás delitos económicos a nivel nacional. Asimismo, representó al país en foros internacionales contra el lavado de activos. Es experto en casos de trata de personas, fue invitado por Naciones Unidas para capacitar fiscales en materia de trata laboral en Honduras y Panamá. Actualmente lleva a juicio casos por criminalidad compleja, secuestros extorsivos, trata de personas, lavado de activos, narcotráfico, fraudes fiscales y aduaneros, asociación ilícita financiera, etc. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Lucía, también por acompañarme. Gracias a la universidad, me pone muy contento cada vez que me invitan. Aquí está Marcelo, Flor, de la Asociación Gremial, pero hay mucha gente conocida de años, ¿no? Estamos ahí charlando en el almuerzo de 2014, que por uno u otro motivo siempre lindo estamos acá. Así que muchas gracias a la universidad, en nombre de Marcelo, Flor y toda la gente que trabaja.
Bueno, la verdad que te escuchaba, Lucía, y has dado en cuestiones que son centrales, que son los desafíos por los que atraviesa el sistema. La verdad que nos quedaríamos charlando toda la tarde de esas temáticas, ¿no? La idea que yo tenía para charlar con ustedes, a partir del interrogante que planteaba Marcelo, cuando charlamos de este tema y al cual ha hecho referencia recién mi colega, ¿qué cambió en el Servicio de Administración de Justicia del 85 a la actualidad? O incluso desde 1800, porque recién Luciano nos situaba en esa perspectiva histórica. Y la verdad es que no han cambiado muchas cosas, la estructura patriarcal, reaccionaria, y otras cosas han cambiado. Han cambiado otras cosas, que es a lo que yo me iba a referir. Por supuesto que suscribo absolutamente toda la mirada crítica que Lucian nos exponía recién desde su rol, trabajando con cuestiones de género en la Defensoría, crítica a la cual yo me hago eco desde adentro, porque lo que dice ella es absolutamente cierto. Me voy a referir hacia el final de mi propuesta de hoy, acerca de las condiciones que deben cambiar para poder hacer un sistema judicial más igualitario con relación a los derechos de las mujeres y otras expresiones de género, y también más igualitario para aquellos sectores marcados por vulnerabilidad económica, social y cultural. Estos son los desafíos que tenemos. Del 85 ahora, o del 1800 ahora, pocas cosas han cambiado, pero algunas cosas han cambiado y hay hitos históricos. Y estamos en un proceso de cambio, normativo de diseño de paradigma de juzgamiento. De manera tal que son dos aspectos que están vinculados por una perspectiva de derechos humanos. El proceso de memoria, verdad y justicia, que se inició en el 85 con el juicio de las juntas, ¿sí? Lo que significó eso en términos de calidad institucional y democrática, y el proceso actual de reforma de la justicia federal. Ahora voy a dar algunas nociones básicas para que se entienda esto de justicia federal, provincial, porque entiendo que aquí no todos y todas están formadas en derecho, entonces está bueno tener en claro esas ideas. La incidencia que tiene este nuevo paradigma de juzgamiento en materia federal para avanzar hacia un sistema más igualitario, que respete los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, sobre todo de las personas más vulnerables. O sea, ese es el hilo común. Siempre estamos hablando de una perspectiva de derechos humanos. Por supuesto que hubo muchas otras cosas entre el 85 y hasta ahora, ¿no? Recuperó la democracia, inmediatamente el juicio de las juntas, la interrupción del proceso de juzgamiento con las leyes de impunidad, el olvido, la política de olvido instaurada en la década de 90, ¿sí? Los jueces de la servilleta en Comodoro Py, ¿sí? que ahí empieza un problema muy grave para la justicia federal que persiste y es lo más difícil de modificar. El reinicio del proceso de memoria, verdad y justicia debido al protagonismo de las organizaciones de derechos humanos, abuelas, expresos, madres, hijos. El lawfare, que es un proceso que estamos padeciendo ahora y entiendo que se ha hablado de este tema también en esta universidad, y el proceso de reforma en el sistema de justicia federal, que entiendo que va a ser, que es una oportunidad que tenemos para empezar a modificar algunas de estas cuestiones. Muy sintéticamente, a partir de mi experiencia en los juicios por violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, 1985, muy importante. Ahí está la película que yo confieso todavía no la he visto. Ha recibido halagos, críticas. Pero ha sido muy importante porque es un ejemplo en el mundo. Lo hablamos hoy con los medios de la universidad y en la radio esta mañana. Es un ejemplo en el mundo porque Argentina ha desarrollado un modelo de respuesta institucional de la más alta calidad comparado con otros procesos genocidas y las respuestas que se le dieron en el mundo. ¿Y esto por qué? Tenemos el modelo de la justicia de los vencedores, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras constituyeron tribunales para juzgar a los vencedores. Entonces ahí se pone en crisis una garantía muy importante para el sistema judicial, que es la garantía de juez natural. ¿Qué es lo que implica el juez natural? Que el tribunal que te va a juzgar está constituido de antemano y de acuerdo a los mecanismos constitucionales, ¿sí? Esa es la garantía que tiene el ciudadano. Ya existe quien te va a juzgar si vos cometés un delito. Bueno, el modelo de
Justicia de los Vencedores no respetó esa garantía, y esto no quiere decir que no esté de acuerdo con el juzgamiento a los nazis, no, todo lo contrario. Estoy hablando en términos de sistema y de calidad del sistema, ¿no? Otro modelo fue el de las comisiones de la verdad. Ejemplo, Sudáfrica. ¿Sí? Sudáfrica resignó el juzgamiento de los genocidios producto en relación al apartheid y constituyó comisiones en virtud de las cuales se negoció. Ustedes nos dan información acerca de dónde están las víctimas, y eso nos permite arribar a la verdad de eso sucedido, a cambio resignamos la sanción para los responsables. Bueno, esa es la forma que se encontró en ese lugar del mundo para dar respuesta. Y después está el modelo argentino, que es el modelo de más alta calidad institucional, porque es a partir de la institución, de la propia institución judicial, una vez recuperada la democracia, que se llevó a juicio, se juzgó y se condenó, y se está condenando todavía a los responsables de esos graves crímenes, ¿eh? En el marco de un Estado de Derecho, en el marco de juicios con todas las garantías. Hay críticas, por supuesto, con un sesgo ideológico, que dicen que esto es todo un libreto, que esto ya está arreglado, que se siguen los designios del Poder Ejecutivo, y esto es falso. ¿Por qué? Porque han pasado 3 o 4 gestiones, distintos signos ideológicos, y todavía los juicios se llevan adelante. E incluso a mí como fiscal me ha tocado pedir absoluciones a personas acusadas por graves crímenes porque no se pudo probar su responsabilidad. De manera tal que, como les digo, por esto es un ejemplo, por esto nuestro sistema es un ejemplo en el mundo. Y esto lo van a encontrar, lo van a escuchar decir en todos lados. Pero es importante ese proceso porque implica un modelo de alta calidad institucional y democrática. El otro aspecto es el de la reforma procesal que se está discutiendo en este momento y que va a significar, algo ha hecho referencia a Lucía, esto de juicios más ágiles, más transparentes, audiencias orales, mayor participación de las partes en conflicto, etc. Pero antes de eso, estas nociones básicas que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué es lo que es el Servicio Público de Administración de Justicia? Bueno, es una función del Estado representada por organismos que se encargan de dirimir conflictos jurídicos de distintas naturales, civil, penal, laboral, administrativo. Es el Servicio Público de Administración de Justicia, un servicio público. Al menos así lo concebimos en el colectivo que yo pertenezco, de Justicia Legítima, porque hay otra visión, que es el sistema judicial es un nicho que nos da privilegios, de los cuales nos cuesta desprendernos. Por eso el nepotismo, la endogamia obedece a esta visión. Para nosotros es un servicio público, muy importante, ¿no? Porque detrás de cada conflicto jurídico, de cualquier naturaleza, hay un conflicto social y humano, ¿sí? En un caso de violencia de género, en un caso penal, lo que está en juego es la libertad de una persona, independientemente de su responsabilidad. Hay un drama ahí, él y su familia, y también de otro lado la víctima que ha padecido un hecho grave y su familia. Entonces tenemos una enorme responsabilidad, y si esto no se encara con la visión de servicio público y se encara desde otro punto de vista, como un nicho privilegio, entonces la respuesta va a ser muy pobre y otras consecuencias muy graves. Entonces, Argentina, por la composición, por la compleja composición histórica, jurídica y política que tiene nuestro país, tiene un sistema de justicia provincial y federal, que muchas veces esto no se entiende. Pero es mucho más complejo entenderlo cuando uno tiene que la suerte de compartir en otros países y no entienden cómo en Argentina hay 24 poderes judiciales, 24 ministerios públicos, además de la justicia federal. ¿Sí? Porque esto es así. Los jueces y los fiscales de Córdoba son distintos, pertenecen a organismos distintos, tienen partidas presupuestarias distintas a los colegas de San Luis, a los colegas de Mendoza, a los colegas de Salta, de Jujuy, etc. ¿Pero esto por qué? Bueno, tiene que ver con la historia. Ustedes saben que las provincias preexisten en el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, cuando las provincias van a la Convención Constituyente, ya tienen sus organizaciones jurídico, político, administrativa, tienen la propiedad de los recursos naturales, pero para poder crear el Estado Nacional, ¿sí?, con la Constitución del 53, tienen que desprenderse de determinadas facultades y se reservan otras. Entonces se reservaron la propiedad de los recursos naturales, se reservaron la facultad de organizar la administración de justicia, de dictar las leyes provinciales, y delegaron la facultad de dictar leyes nacionales, de percibir impuestos nacionales, y de
de juzgar los delitos federales. Entonces ahí nace la justicia federal, ¿sí? Nace en 1853 con la Constitución. Y entonces por eso coexisten sistemas de justicia provincial, ¿sí? Que es la organización judicial que se encarga de procesar todos los problemas jurídicos en cada provincia y en materia penal juzga lo que se llaman delitos comunes. Y esto no es por una cuestión de jerarquía, ¿no? Los delitos comunes son los atentados contra la vida, los homicidios, los atentados contra la integridad sexual, los robos, los hurtos, las estafas. Esa es problemática delictiva, lo juzga la justicia provincial, ¿sí? Los tribunales acá de Río Cuarto, de Córdoba. Y la justicia federal, con presencia en todas las provincias también, en los juzgados federales, se encargan de procesar los conflictos jurídicos de naturaleza federal. En materia penal, que es donde yo me desenvuelvo, tenemos los delitos federales, ¿sí? Las evasiones a los impuestos nacionales, los delitos de lesa humanidad, los secuestros extorsivos, los fraudes fiscales y financieros, etc. ¿Sí? Se supone que son los delitos que impactan a la nación, ¿sí? que impactan un bien jurídico que es de interés federal. ¿Sí? Por eso entonces coexisten estos sistemas de juzgamiento. ¿Qué organismos integran la justicia federal donde yo me desempeño? Bueno, el Poder Judicial de la Nación, que está representado por jueces y juezas, jueces federales, acá en Río Cuarto hay un juzgado federal, y en Córdoba, además de los juzgados federales, están los tribunales orales, que son los tribunales de juicio, ¿sí? Yo me desempeño como fiscal ante tribunales de juicio. Acá en Río Cuarto no hay tribunales de juicio federal, están en Córdoba. Los casos que se investigan acá se elevan a juicio y los juzgamos en Córdoba. Está el Ministerio Público, que es el organismo que nuclea a todos los y las fiscales federales. Acá hay un recuerdo, hay una fiscalía federal. En Córdoba hay tres fiscalías federales, tres fiscalías de juicio federal. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, se encarga de actuar en defensa de la justicia, promoviendo, defendiendo los intereses generales de la sociedad, promoviendo la legalidad. Defensa de la justicia es como un trabalengua de la Constitución. Promueve la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. ¿Cómo se representa en juicio? Acusando a una persona contra la que hay sospecha de delito o no acusándola pidiendo la absolución, ¿sí? Y también está el Ministerio Público de la Defensa, que son defensores y defensoras oficiales federales. Entonces, son nociones básicas, conceptos básicos, porque muchas veces se confunde. Vos sos del Poder Judicial. No soy del Poder Judicial, soy del Ministerio Público. Los fiscales y las fiscales estamos en el Ministerio Público. No pertenecemos al Poder Judicial, no formamos parte del Poder Judicial. Tenemos autonomía institucional con una función constitucional muy simple, con un presupuesto distinto y un esquema organizativo autónomo. Entonces entramos a otro de los grandes temas. La reforma procesal penal federal. Estamos en un momento en el cual el diseño de juicio penal federal para procesar los delitos federales está en un proceso de cambio, ¿sí? El sistema que actualmente nos rige se llama sistema mixto predominantemente inquisitivo. Es el sistema en donde sobresale la figura del juez de instrucción, que el juez tiene un poder muy concentrado, en donde el Ministerio Público, así la Fiscalía, tiene un esquema organizativo reflejo el de un juzgado y actúa como en un escritorio esperando que el juez le mande unos papeles con alguna prueba y nosotros digamos si hay elementos para acusar o no. ¿Sí? Ese es el esquema que actualmente nos rige. Bueno, eso va a cambiar. Va a cambiar en favor de un sistema de juzgamiento que se denomina sistema acusatorio, que responde a un movimiento a nivel América de Centro y Sur, que se desenvuelve con la recuperación de las democracias y que propone un sistema de juzgamiento más acordes a un Estado de Derecho y a los principios republicanos. ¿Por qué más acordes? ¿Por qué mucho más dinámico? ¿Por qué más dinámico? Como decía Lucía, es un proceso más ágil, es un proceso que no permite que un juicio demore años, es un proceso en donde las discusiones se producen de manera oral y no escrita, donde desaparece el expediente y con eso desaparecen prácticas burocráticas, que es lo que hace que la gente tenga esta percepción cierta de que los tribunales son formalistas, tienen un discurso oscuro, se facilita el pasilleo o que se hable con los funcionarios para prácticas espurias. Bueno,
Eso va a cambiar en favor de un sistema donde todas las decisiones se van a llevar a cabo en audiencias orales. Incluso donde se va van a ser audiencias públicas, en donde también está previsto el esquema de juicio por jurado para darle participación a la ciudadanía, y en donde se acortan los tiempos porque, como decía Lucía, las partes presentan sus posiciones y los jueces resuelven inmediatamente, ¿sí? Entonces son procesos mucho más ágiles, que implican un salto de calidad en términos de respuesta a los conflictos sociales que subyacen a los conflictos jurídicos. Bueno, ¿y en dónde estamos parados nosotros? ¿Cómo se produce este cambio de paradigma? ¿Desde cuándo? Bueno, hubo varios intentos, pero la ley ya está dictada. El nuevo Código Procesal Penal está dictado en el año 2014. ¿Sí? El gobierno era de la presidenta Cristina en ese momento. Con el consenso de todas las fuerzas políticas se sanciona un Código Procesal Penal Federal con estas características, pero la gestión posterior, el gobierno de Macri, apenas llega, lo pone en suspenso por un decreto de necesidad y urgencia. Una ley que contiene un cambio de paradigma en cuanto al modelo o el diseño de justicia penal, que gozó con el consenso de todas las fuerzas políticas, fue dejada en suspenso por un decreto, algo inédito en la historia judicial. Bueno, hay razones políticas, ¿sí? No voy a permitir que esta cuestión tan importante entre a regir, entonces necesito tiempo para poder producir modificaciones o llevarlo a cabo mi medida. Yo creo que esa es la razón política que tengo para mí. No obstante lo cual, por ser tan importante esta cuestión, el proceso no se detuvo, ¿sí? Y el cambio de paradigma va avanzando y el esquema es que avance de forma progresiva. ¿Y esto a qué me refiero? Ya rige en Salta y Jujuy, ¿sí? Rige en Salta y Jujuy. Las próximas provincias que están en el cronograma es Mendoza y Santa Fe, que debía haber adoptado este sistema este año, pero por distintas cuestiones, por la coyuntura política, porque lamentablemente un tema tan importante que debiera trascender la coyuntura política queda atrapada en la discusión política, en los contextos electorales, y esperamos y estamos trabajando fuertemente para que Córdoba ingrese ese cronograma el año próximo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este proceso que va a generar grandes cambios? Va a generar grandes cambios porque le va a dar dinamismo. Pero más que detenerme en las características, que es una cuestión un poco técnica, lo que yo quería destacar de esto es que no basta con un mero cambio normativo, sino que lo que necesita es un cambio cultural, ¿sí? Se necesita un cambio en la mentalidad del operador judicial. Porque si cambiamos el esquema normativo y estudiamos bien los beneficios en términos de paradigma o de diseño, pero no tenemos la apertura para facilitar el acceso al sistema de administración de justicia o igualdamos las condiciones para que las mujeres ocupen los cargos de toma de decisión o para que los sectores vulnerables sean mucho más fácil acceder a la respuesta jurídica, entonces el cambio de norma no va a servir mucho. Es posible que se haga más eficiente un sistema que reproduzca la vieja lógica. Entonces, en definitiva, todo cambio de paradigma no puede agotarse en un cambio de diseño, en un cambio de norma, sino que tiene que estar acompañado de un cambio cultural, y es ese nuestro desafío. Ahora, ¿cuál es el desafío más importante, ya tratando de vincular a lo que decía Lucía? El desafío, bueno, es primero implementar la reforma ya, que empiece a regir el código, ¿sí? Y generar un proceso de cambio cultural para poder asimilar ese cambio normativo y hacer más, facilitar el acceso a la justicia. Esto se logra de dos maneras. Acceso a la justicia de personas o colectivos en condición de vulnerabilidad socioeconómica o cultural, y esto implica que la justicia, a través de dispositivos, vaya en el territorio y salga de los palacios, y salga de su discurso, y salga de su forma de vestir, y nos hagamos entender de una manera más clara. Ahí está un compañero, Rodolfo Zunino, que es un juez laboral, que él se ha preocupado y ha trabajado mucho el tema del lenguaje. Entonces él, como juez, cuando dicta un fallo, y donde hay una persona que gana, una persona que pierde, hay un empresario condenado,
Esto es pagar una indemnización o absuelto porque no se pudo probar que el despido fue arbitrario o lo que sea. Pero les explica él, les explica de manera para que se entienda cuáles son las razones que fundamentan esa cuestión, que en definitiva consiste en aplicar la ley. Lo mismo hacemos en un proceso penal, en donde una persona acusada acaba de ser condenada a 5 o 6 años y uno tiene que explicarle por qué, de una manera que entienda. Entonces, esos son los desafíos que tenemos y los cambios que tenemos que producir. Entonces, decía, por un lado, el acceso a la justicia de personas colectivas en condiciones de vulnerabilidad a través de dispositivos de la justicia en el territorio, ¿sí? Nosotros tenemos una experiencia, que es la que participó Lucía aquí en Río Cuarto, que se llama ATAJO, Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, que fueron, que es un programa social del Ministerio Público que fue llevado a cabo por la ex procuradora Gis Carbo y que consiste en oficinas del Ministerio Público en los barrios. Nuestra experiencia en Córdoba es con el padre Mariano Oberlin, ¿sí? En donde, ¿y por qué Mariano Oberlin y los curas de Opción por los Pobres? Porque son ellos los que gestionan los conflictos en el territorio, ¿sí? Son los que gestionan las vulnerabilidades. Y Mariano ha tenido que hacer de abogado, de cura siempre, porque los domingos él oficia de cura, arquitecto, psicólogo. Entonces, bueno, no fue casual que la procuradora Gis Carbo se acercara, porque son los protagonistas en la gestión de estas vulnerabilidades en el territorio. Entonces la propuesta es acercarse al territorio con mucha humildad, no plantar bandera y decir venimos a resolver estos conflictos, sino a mirar, a escuchar a los curas y a los referentes y a las referentes territoriales, porque son los que conocen la realidad. Y una vez que tenemos hecho ese diagnóstico, entonces sí acompañar en la búsqueda de la solución. Si la solución puede ser inmediata, se da. Pero si no puede ser inmediata, buscar la forma de que haya una respuesta. Entonces, se atienden cuestiones de diversas naturales, ¿sí? Desde la violencia institucional, porque en esos sectores donde hay mucha conflictividad y mucha vulnerabilidad, la policía va a pescar responsables de todos los males sociales, ¿no? Porque esto es el discurso también dominante. Entonces, bueno, parar un poco, involucrar a dispositivos de seguridad local, identificar los sectores de las fuerzas de seguridad que tienen inquietudes de trabajo comunitario, porque hay las policías barriales, bueno, problemas de violencia doméstica, problemas de personas que tienen un familiar preso y no tienen documentación para la visita, problemas de acceso a servicios básicos, abuelos que no tienen acceso al sistema de salud, niños y niñas indocumentados, mayores de edad que no existen, no hay agua, no hay luz, la tarifa social, bueno, es un montón de cuestiones que el Servicio Público de Administración de Justicia debe facilitar, porque el acceso a la justicia es el derecho humano básico que consiste en permitir el ejercicio del resto de los derechos que la Constitución nos reconoce como persona, educación, salud, trabajo. Entonces, si nosotros ponemos la barrera discursiva, cultural, esperar que la gente venga al palacio pagando un boleto que muchas veces no tiene, porque hay que pagar colectivo en Córdoba, acá en Río Cuarto, en una ciudad grande. Entonces la propuesta es ir a los lugares donde están esas vulnerabilidades y tratar de dar una respuesta o articularnos con los distintos niveles del Estado para poder dar una respuesta. Bueno, eso es clave, eso es algo relativamente nuevo, digamos, en el Poder Judicial de la provincia. Nos hemos reunido con el Tribunal Superior de Justicia para mostrarle esto y para asociarnos. Y en Córdoba hay una asesoría letral móvil donde hay abogadas, excelentes abogadas de familia y de violencia que van a atender los casos que nosotros les llevamos. Bueno, esto es una forma, un modelo de justicia entendido como servicio público. Esto es clave. El otro aspecto, no menos importante, es del acceso al sistema de justicia, el acceso a administrar justicia. Y esto, por un lado, asegurar la igualdad de las mujeres en los cargos de decisión. En el Ministerio Público hay un 30% de mujeres que ejercen como fiscal.
¿Sí? En el Poder Judicial depende del territorio, depende de la materia, pero no está muy lejos. Y esto se necesita modificar normas y reglamentos. En el Ministerio Público, por iniciativa de Gis Carbo, y entiendo que hay algunas propuestas ahora en el Consejo de la Magistratura Federal para, por ejemplo, asegurar la integración de los tribunales, que son los que toman exámenes, igualdad de género, ¿sí? Que haya mitad varón, mitad mujer. Las ternas, que es el resultado final de un proceso donde hay tres personas que aspiran a ese cargo, bueno, asegurar que haya, o promover que haya mayoría mujer en la terna, es decir, dos mujeres y un hombre. Extender los plazos para la inscripción de las mujeres, no porque las mujeres tengan especiales dificultades, que las tienen muchas veces, para llegar a tiempo, pero no es el problema la razón, sino para promover que más mujeres se inscriban. Entonces se alarga el tiempo para que las mujeres se puedan inscribir. Bueno, son cosas que de a poco se van dando, Se están creando oficinas de escucha activa a problemas de violencia institucional, de violencia contra las mujeres. Yo me estoy capacitando para eso dentro del Ministerio Público. Son cosas de a poco, transformaciones que son el producto del debate que hay social, que se viene dando desde hace algunos años, pero evidentemente no alcanza. Porque quien de afuera aspira o se encuentra con un sistema, bueno, las características del sistema no son estas que yo les cuento, sino son las otras, ¿no? Los prejuicios, el patriarcado, eso es el modelo que está implantado y hace muchos años y lo que cuesta mucho. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Permitiendo o democratizando el acceso al sistema de administración de justicia. Hoy por hoy, el operador, la operadora judicial medio en materia federal pertenece a una élite, ¿sí? Que tiene unos rasgos socioeconómicos culturales homogéneos, ¿sí? La justicia federal tiene un componente endogámico, nepótico, en donde el juez tiene su hermano, un primo, un sobrino, como no lo puede designar en su oficina, lo designa al frente, y el fiscal así, en nombramientos cruzados. Esto es una familia, ¿no? Lo dice muy bien Sergio Carrera en La Sagrada Familia. ¿Cómo se rompe eso? El Ministerio Público, por iniciativa de Gil Carbo, establece un sistema de acceso democrático que consiste en un concurso. Hay que rendir, y los que estén en mejores condiciones luego se entrevistan e ingresan. Bueno, el Poder Judicial no es así. Democratizando el acceso. ¿Cómo? Bueno, llamado concurso, ¿sí? Se dictó la ley hace algunos años y la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial Federal, se opuso con distintos argumentos, delegando la decisión de quién ingresa en las cámaras federales, que son los tribunales superiores que están en los territorios, ¿sí? Yo le hablaba de juez federal, hay cámaras federales también, y son ellos los que dicen quién ingresan y quién no. Entonces, obviamente que si estamos hablando de un comportamiento endogámico y nepótico, ¿quiénes se van a resistir a democratizar? Ellos, que son los que manejan los, ni más ni menos que los ingresos. Concurso. ¿Para qué? Para facilitar que más mujeres, integrantes del colectivo trans, integrantes de pueblos originarios, personas que han sufrido la violencia institucional, gente que viene de otros países, migrantes, trabajadores, tienen que estar en las mismas condiciones. Y sabemos que no están en las mismas condiciones porque esas personas también encuentran dificultades para formarse en la universidad. Entonces, el problema también, a ver, parte de la solución también está en la universidad pública, que tiene que buscar los mecanismos para que esas personas con esas dificultades también puedan formarse al momento de concursar y rinden con las mejores calificaciones. Esto es la única forma de romper el modelo de gestión de los conflictos que tiene una continuidad y una linealidad. ¿Por qué? Porque la visión para resolver el conflicto está condicionada por estos factores sociales, económicos, culturales que son homogéneos en una élite. La forma de ver y resolver está condicionada por eso. Si no se incorporan al sistema otras miradas, el modelo, la respuesta va a ser siempre la misma. Si se incorpora, va a ser mucho más rica, porque va a haber más discusión, va a haber otra forma de interpretar la ley, ¿sí? Porque el origen o los rasgos de integrantes de pueblos o de otros países, de colectivos que han sufrido la violencia y la exclusión es distinta.
la perspectiva de género se enriquecería mucho, ¿no?, con esto. Entonces, esta es la forma, digamos. Entonces, otra vez, un nuevo paradigma, pero no basta, ¿sí? Se tienen que generar las condiciones para que ese nuevo paradigma, que implica un salto en cuanto al modelo de diseño de respuesta judicial, incorpore esta otra dimensión, mayor diversidad, porque si no, las cosas no van a cambiar mucho. Y estamos en eso, digamos, estamos comprometidos en eso. Nosotros desde Justicia Legítima, que están criticados siempre por otras posiciones ideológicas, nosotros debatimos esto es lo que queremos, esto es lo que discutimos, y estamos dispuestos a promover y llevar este debate. Y bueno, en eso estamos, no es muy simple. Así que, bueno, muchas gracias otra vez a la universidad por estos espacios. Son temas muy claves, esperemos que sigan alentando este tipo de discusiones y bueno, cuenten con nosotros. Marcelo, Flor, muchas gracias. Yo iba pensando mucho en lo que decía Lucía, y ella decía, bueno, la violencia contra las mujeres parece que es cada vez más. Y yo hace rato que vengo pensando eso. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es realmente así? Hay como una reacción más enérgica del patriarcado, del machismo, que consiste en más violencia, porque hay cada vez parece que no, que hay más casos contra niños, niñas abusadas, mujeres. ¿O es que el problema existió siempre y está tan extendido que ahora se hace más visible con el nuevo caso? Y se hace más visible porque hay más estructuras, más dispositivos. Esa es la pregunta, ¿no?, que se le quiero hacer a ella, si tiene una respuesta. Pero la verdad que es un dilema bastante... Hay una compañera que quiere opinar. Bueno, no quería que se me escape la posibilidad de plantear eso para generar el debate. Bueno, gracias. Bueno, sí, es algo que... Es una consulta que nos hacemos dentro del feminismo también. Yo en realidad más que nada me refería a lo que podemos leer en las estadísticas y en los índices, que además por suerte ahora empezamos a tener estadísticas oficiales muy incipientes de parte del Estado, pero que hasta el año pasado incluso no había estadísticas oficiales, ¿no? Entonces nos basamos en formas muy artesanales de llevar adelante estos conteos y también muy desde las organizaciones sociales. A mí en lo personal me parece que intuyo como que se da un poco de las dos cosas, pero de alguna manera también hay más violencia, porque leo en general, digamos, la violencia no solo en los términos de género, pero sí veo movimientos de derecha que cada vez avanzan más, y que frente a cada uno de esos avances hay más violencia en general en cada uno de los ámbitos, ¿no? No solo en temas de género, pero particularmente creo que conforme a nuestros avances y reivindicaciones en género, la reacción del patriarcado y de la derecha ha sido más violencia porque se sienten acorralados, ¿no? Hay como más desesperación, y bueno, y eso se reproduce de alguna manera frente a un sistema que tampoco está pudiendo encontrarle la vuelta y contener, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos por los aportes, por lo que nos han ofrecido. Y bueno, también si alguien quiere hacer algún aporte o una pregunta, está abierto el micrófono. Esta organización de la estructura judicial, las justicias provinciales y la justicia federal, ¿tiene algún vínculo o se han repartido el almacén y ahí cada uno se dedica a su...? No, vínculos institucionales hay, pero la organización de cada ámbito es autónoma, ¿me explico? Porque son organizaciones jurídico-políticas, por estas razones históricas, distintas. Hay equipo de trabajo, está previsto en las leyes, por ejemplo, en materia penal, trabajos conjuntos, equipos conjuntos de investigación. Por ejemplo,
y es un tema que a mí me interesa porque he estado trabajando acá con un tema narco y narco lavado en los últimos tiempos. Siempre el grupo organizado criminal en torno al narcotráfico, la trata de personas, tiene un fin que es económico, ¿no? Pero también hay un fenómeno asociado que es el de la violencia, ¿sí? Las muertes, todo lo que ustedes ven que está pasando en Rosario, que es están presos las cabezas, entonces hay una disputa territorial, ¿sí? Por lograr una hegemonía, y eso es lo que explica los homicidios y los hechos violentos. Pero el fenómeno del narcotráfico, mientras tanto, se desarrolla de acuerdo a sus lógicas. Entonces, hay que coordinar. ¿Por qué? Porque la justicia de la provincia tiene como competencia investigar los delitos de violencia, ¿no? Los homicidios, y nosotros el fenómeno del narcotráfico. Y tenemos que trabajar conjuntamente, y debemos trabajar conjuntamente. Hasta ahora no lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces se pierde mucho en términos de respuesta institucional para dar una respuesta a estos fenómenos, ¿no? Y ustedes también lo ven acá, porque es una ciudad complicada esta jurisdicción, ¿no? Acá hay violencia. Yo he recibido a Rosa Sabene, hemos estado hablando mucho. La hemos convocado a ella en causas que es importante su voz por todas sus reivindicaciones, porque ahí está, hay un hecho grave, desaparición de su hijo, y hay un montón de fenómenos criminales en torno, y ahí está el poder, y hay personal de fuerza de seguridad. Bueno, esto tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Por ahí me fui a lo que yo espero y aspiro, y por ahí tu pregunta era más crítica, ¿no? El del reparto de la torta, pero bueno, son instituciones distintas que tenemos que trabajar articuladamente determinadas problemáticas. Digo, porque hace más complejo el escenario todavía. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pensaba en Don Busto Fierro y Cría. Bueno, eso asegura una reproducción del patriarcado, del partido comunista, y de una visión elitista de la justicia que... Bueno, esos nichos se van a ir poniendo en cuestión cuando entre el nuevo Código Procesal Penal Federal, donde el Ministerio Público, donde desaparece el poder del juez de instrucción, el Ministerio Público es quien decide si lleva adelante una nueva investigación. ¿Me explico? Va a ser la Fiscalía quien va a decidir inicio o no de acuerdo a nuestras propias prioridades político-criminal, ¿sí? Y el juez va a tener que decir hasta acá sí, hasta acá no, que no es menos importante. Sucede que algunos jueces están tan acostumbrados al poder y utilizan ese poder políticamente y otros para enriquecerse ilegalmente, ¿no? Lo hemos visto, son ejemplos. Entonces todo eso va a ser puesto en jaque con el nuevo diseño procesal que se viene. Está la ley y hay un esquema y depende de nosotros, porque, a ver, si uno espera, porque hay muchos que se quedan esperando y que vengan los cambios, no, y en realidad no es así, porque hasta que se den las condiciones, la coyuntura política lo dé, hoy por hoy mi inquietud es ir a hablar con los políticos de todo signo y decirle, mirá, este es un tema que atraviesa la coyuntura política, porque esto es un mejoramiento en cuanto al funcionamiento de la justicia. Sáquenle el rédito político todos a esto. Todos le pueden sacar rédito político. Pero aporten para que avancemos en esto. Y bueno, y estamos en eso. No es fácil, pero estamos en eso. Es arduo, son horas. Uno tiene que ver, estudiar dónde va a ir a hablar para ver cómo decirlo. El rol de la universidad es muy importante. Así que bueno, esa es la lucha. Solo federal. Igual me parece, perdón, no soy gran conocedora, pero creo que en general las justicias provinciales está viendo también esa tendencia a desritualizar y a la oralidad, ¿no? Como que... ¿Qué ha pasado en esto de que no basta con el mero cambio de normas, sino que es necesario los cambios culturales? Todas las provincias tienen sistema acusatorio, pero no han cambiado las prácticas. O muy pocas han cambiado las prácticas, perdón.
Entonces, el funcionamiento de, en general, de la justicia de la provincia de Córdoba, en cuanto a esto de concebir el servicio de justicia como algo, o los privilegios que nos da, eso todavía está. En la provincia todavía existe el denominado expediente escrito, ¿sí? Este ritual que es lo que genera un montón de prácticas burocráticas que atrasan un montón, digamos, ¿no? No hay oralidad en todas las instancias de la justicia provincial. Y eso, aunque parezca un dato insignificante, el tema del expediente, porque ahí está el poder, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Esa lógica se rompe si nosotros decimos, hay un hecho delictivo, la fiscalía tiene que formular cargo oralmente. ¿Sí? Y la defensa se tiene que defender oralmente. Y el juez tiene que resolver ahí mismo. ¿Sí? Se terminó esto, que uno lo esconde, lo guarda, lo muestra cuando quiere. No, eso se termina. Y eso tiene una incidencia muy importante. ¿Delito económico entra dentro de alguna modificación en la reforma del sistema judicial? Segunda, si puedes comentar la experiencia del caso de la asociación ilícita fiscal del cual se acusó, entre otras personas, a Pía Cardoso, que fue más local de Río Cuarto, creo que trabajaremos fiscal. Y la última, del ámbito de las ciencias económicas, si trabajan, interactúan con profesionales de ciencias económicas, el tema de lavado de activos y todo, y el tema de índole de delito económico. Sí. Muchas gracias. Bueno, si tienen tiempo, 3 horas más o menos podemos. Delito económico está en el Código Penal Tributaria. No es una cuestión procesal, los delitos están, ¿sí? Tu pregunta es importante porque cuando uno está, por ejemplo, en el Ministerio Público donde yo estoy, tenemos que tomar decisiones político-criminales. ¿Qué es lo que es la decisión político-criminal? Una decisión política. ¿A quién vamos a perseguir y a quién vamos a dejar perseguir? O en su caso, ¿en dónde vamos a concentrar nuestros mayores esfuerzos y en dónde vamos a tratar de buscar salida alternativa? Claramente, en mi convicción, hay que priorizar el juzgamiento de los delitos económicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que más daño producen a la sociedad y a la economía. Los megafraudes fiscales, los megafraudes financieros, el lavado de activos de organizaciones criminales, de narcotráfico, trata de personas. Cuando venga la reforma, se supone que estos casos tienen que ir más rápido, porque hoy demoran mucho. Entonces, ahí está, para clarificar un poco. No va a incidir el cambio en hacer más ágil el proceso para llevar a juicio. ¿Por qué? El caso Pía Cardoso, acá, demoró mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda atrapado en la lógica burocrática, en esta cultura del expediente, en este ritualismo, en este diseño que ya está caduco. ¿Sí? Yo fui fiscal en el caso Pía Cardoso, que ustedes lo conocen muy bien. Empieza esta causa por una pelea en un banco, porque a una persona que había sido captado para firmar una clave fiscal que después fue utilizada para blanquear, no está bien decir blanquear, ¿no? Esas son las cuestiones que... Porque asociamos lo blanco con lo bueno y lo negro con lo malo, perdón. Para... regularizar, ¿sí? Una operación marginal, millonaria, reclamaba la parte que le correspondía. Entonces se produce ahí una pelea que terminó allanándole el departamento a Pía Cardoso y secuestrando de la basura un montón de documentación que permitió reconstruir un patrón consistente en una organización delictiva que captaba a través de una posición de poder en el municipio personas vulnerables a quienes se les prometía trabajo o un subsidio o un colchón o la heladera, se la conducía a AFIP para que firmara su clave fiscal, el monotributo agropecuario. Esa clave fiscal luego se utilizaba para regularizar operaciones que se comercializaban de manera marginal. Pero estamos hablando de toneladas. Esa carpeta luego pasaba a una firma comercial intermediaria que al cereal, que ya venía regularizado, se mandaba al puerto, a las agroexportadoras. Y después se pagaba
por cheque que, como el monotributo era de esta persona que había sido captada, a través de sociedades de bolsa se cobraban en los bancos o se endosaban los cheques y se comercializaban en el mercado de valores. Estamos hablando de millones y millones y millones. Fue la primera causa por asociación ilícita fiscal en el país, que le tuvimos en Córdoba. La primera condena. Bueno, para eso estamos. Para la persona que falsifica una firma y estafa a otro en un 08, delito federal típico, que es un delito grave porque hay una persona que está perjudicada, no puede pasar a cualquiera, también hay que dar una respuesta. Pero la respuesta no es el juicio oral, la respuesta es, perjudicaste 10 hace 2 años, paga 10 y actualiza con los intereses y a la víctima devolverle lo que le robaste o lo que le estafaste. Eso no tiene que ir a juicio. Eso tiene que resolverse en 20, 25 días. El nuevo sistema permite esto. El viejo sistema hace que esto termine prescripto. Que la causa lleve años, que se acumulen hojas, foja en el expediente, que la víctima no se le dé ninguna solución y que la persona acusada, porque hay otras prioridades, también una persona acusada que cometió un delito, una estafa, también tiene derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, es una garantía. No tiene por qué estar esperando 12 años, después, ¿con qué cara voy yo lo acuso después de 12 años y lo pongo en riesgo de ir a la cárcel? No, entonces, eso es lo que pasa hoy. Con el nuevo sistema esto va a cambiar. El nuevo sistema va a permitir racionalizar y gestionar los conflictos, estos menores, no porque no generen daño ni porque no haya una persona perjudicada, menores desde el punto de vista de la trascendencia institucional, porque nosotros estamos para estos otros casos, para las organizaciones de trata, de narcotráfico, para estos fraudes, etc. Y la última, sí, por supuesto que no se puede trabajar con estos problemas sin la interdisciplina. Cuando yo estuve a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en Buenos Aires había 70 personas que trabajaban en equipos y había profesionales en ciencias económicas, profesionales en sociología, profesionales informáticos, que cada uno aportaba su mirada porque quien es el profesional del derecho tiende a complejizar todo y a enredarse todo. Entonces necesitamos estos otros recursos para poder entender cómo funciona el mercado de valores, cómo funciona el comercio de granos. Somos absolutamente ignorantes, entonces necesitamos esa mirada. No hay otra. Hoy la investigación inteligente y un Ministerio Público inteligente, que es a donde nosotros apuntamos, tiene que contar con estos perfiles. ¿Sí? Bueno, eso es todo. ¿Satisfecho? Dos preguntas, estás vinculada. Hay una amiga común, que es Rita Segato, que ella habla de la importancia del segundo estado, ¿no? Digo, las tramas, la justicia, fuerza de seguridad, etc. ¿Qué consideran ustedes necesarias en términos de la reforma del aparato del Estado, complementaria de la reforma del sistema judicial? Y la segunda pregunta que está vinculada es si del propio Estado, digo, en Argentina y en América Latina, no se alienta una financiarización de la vida cotidiana de los sectores populares, que no de manera deliberada, pero permite la existencia de las tramas delictivas en los propios territorios. Sí, obviamente que se necesitan las acciones estatales complementarias, de entrada de las fuerzas de seguridad. Porque con el perfil que el Ministerio Público va a adquirir, necesitamos trabajar con fuerzas de seguridad y ese es un debate que tenemos por todo lo que ustedes ya saben. Las estructuras, la matriz de la formación de los cuadros policiales que todavía están enmarcadas en visiones que no son compatibles con el respeto por los derechos humanos. Tenemos atropellos policiales, gatillos fáciles. Bueno, hay que cambiar mucho, hay que trabajar mucho ahí. En las fuerzas federales hay algunos sectores donde estamos mejor, pero tenemos que trabajar ahí. Digamos, si queremos un Ministerio Público que priorice la persecución penal en los fenómenos criminales que producen mucho daño, tenemos que formar a los cuadros policiales en estas problemáticas, porque la prioridad no la vamos a hacer, no la vamos a poder hacer solo. Esto necesitamos las fuerzas de seguridad, cuerpos especializados,
la universidad también, otra vez, que es clave, digamos, esto es así, los cursos, en fin. La financiarización, bueno, eso, la financiarización de masiva, esto viene de la exposición de los países hegemónicos en los foros en los que yo he participado desde el GAFI, con la excusa de que el terrorismo anda por todos lados y más en los países que tienen riqueza petrolera, por ejemplo, o en los que en poco tiempo, o los que tienen agua. Entonces se dice que se utiliza el sistema financiero para canalizar activos terroristas. Entonces, con ese argumento, todos tenemos que estar en el sistema y el Estado tiene que monitorear el ADN financiero de todas las personas para identificar esto. Esto es la posición de Estados Unidos en el GAFI. Y esto genera riesgos, ¿sí? Los delincuentes, los vivos y los que se aprovechan de los vulnerables han estado, están y van a seguir estando. Lo que se vio mucho en la pandemia es el robo de clave fiscal de personas que tenían beneficios, el IFE, por ejemplo, y se utilizaba esa información fiscal también para hacer maniobras delictivas, para maniobras de evasión. Sí, son los riesgos que los que hay que afrontar y bueno y mitigarlo de alguna manera. Bueno, antes que nada, felicito a los organizadores porque este es un tema, me parece, que tiene una terrible importancia y hay que tratarlo urgentemente. Para hablar de las palabras, como decía Carlos, me gustó mucho ver reformas en el sistema judicial, que, digamos, al no hablar del poder judicial, ya estamos por lo menos poniendo en duda algunas cosas. Como bien decía Lucía antes, allá por el 1800 se creó una especie de casta, podríamos decir, que se ha ido prolongando en el tiempo, y quienes crearon las leyes, los códigos, y quienes establecieron determinadas figuras en el plano jurídico y sus consecuencias, son procedentes del sector privilegiado de la sociedad, privilegios que no han estado nunca dispuestos a alargar, y que además, por las formas de acceso que hay en el aparato, no podríamos decir judicial, han seguido perpetuándose para poder con sus fallos finalmente, inclusive contrariar de manera flagrante las innovaciones o los cambios que se introdujeron en materia de leyes. Hago una o dos preguntas que no sé si nos distraen del tema, pero vienen más del punto de vista de la política. Y estamos viendo desde hace 20 y algunos años, prácticamente desde que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le otorgó el triunfo a Bush cuando se enfrentó a Al Gore, con todas las flagrantes los flagrantes delitos cometidos, sobre todo en el estado de Florida, donde su hermano Jeff Bush era gobernador, en adelante, el Poder Judicial, poder entre comillas subrayado y en rojo, ha ido teniendo un rol cada vez más importante en el acontecer político, sobre todo de los países que están en la jurisdicción y bajo la influencia de Estados Unidos. Los golpes, los fenómenos de lawfare, los apartamientos del gobierno de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, los juicios que hay acá contra Cristina, lo que ha pasado en Ecuador y demás, muestran que hay una operación de pinzas entre los medios de comunicación concentrados en manos de unos pocos que generan un
sentido común deformado, y por el otro lado, el poder judicial, que actúa efectivamente como poder. Y la pregunta un poco viene al cuento por esto. Realmente, cuando se dice en nuestra Carta Magna que la nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal como sistema de gobierno, y representativa es lo primero, y el Poder Judicial no tiene nada de representativo, porque realmente no es electo por el pueblo ni por voto, hay todo un sistema. ¿Hay casos, pregunto, de países en los cuales el aparato judicial o el sistema de justicia no sea un poder del Estado, no sea parte del gobierno? Porque me parece que son equipos técnicos o gente que cumple una función técnica de control, pero que de ninguna manera puede llegar a tener la desvergüenza, como ha pasado acá hace poco, de deslegitimar las decisiones de otros poderes del Estado, que son sí electivos, son representativos por lo tanto de la voluntad popular, que dan una ley, promulgan una ley en el Congreso y ellos declaran la inconstitucionalidad de la ley, o reflotan una ley que se había anulado 16 años antes para modificar un hecho flagrantemente político, claramente político, ¿no es cierto?, y torcer el rumbo de los acontecimientos en el plano institucional. Entonces, primero pregunto, ¿hay casos en que el sistema de justicia no sea un poder del Estado? Y hay lugares, eso sí creo que existen, donde el aparato judicial o el sistema judicial está conformado por personas que sí son electas por voluntad popular. Sí, no hay y no debería haber ningún país en donde el sistema judicial no pertenezca al poder del Estado, porque esto tiene que ver con, como vos decías, lo dice la Constitución y desde Montesquieu en adelante, el Estado se descompone, el poder del Estado, que es un poder único y no se puede fragmentar, se descompone en funciones, ¿sí? Y esto para poner límite a la monarquía absoluta, y así nace el Estado moderno y todo lo demás. Una función legislativa, una función ejecutiva, una función judicial. Después, el poder, a mí no me gusta mucho la palabra poder, es una función, y coincido con vos, sé a qué te referís. No hay, porque si no estaríamos hablando de un poder privatizado y eso sería mucho más grave, estaría en las corporaciones, las empresas. Rodolfo, no sé si vos querés después aportar algo, que es un tema, una persona que piensa mucho también en esto. En Estados Unidos, la fiscalía, los fiscales los eligen por voto popular. Se eligen por voto popular. En Estados Unidos el sistema es acusatorio, el fiscal va a juicio si sabe que lo gana, y si no, no va a juicio. Bueno, viste que ellos son muy democráticos para sí mismos, para adentro, pero no para afuera. No, y allá son bastante profesionales los ministerios públicos fiscales. El ministerio público fiscal son profesionales, digamos, son gente capacitada y hacen bien su trabajo. Así que bueno, no sé si querés agregar algo, Rodolfo, respecto a la primera pregunta. Sí. Hablamos casi siempre de tres poderes. Sin embargo, hay algunos países, donde hay más de tres poderes. Sí. Sí. Argentina hay más de tres poderes, desde el Ministerio Público. Con la reforma constitucional del 94, ante el Ministerio Público, ante los fiscales, lo designaba el Ministro de Justicia. ¿Sí? Ante el 94. Y hubo buenos referentes. El problema se genera en la década del 90. Pero el Poder Judicial, por ejemplo, del gobierno radical de Alfonsín, estaban ajenos a todos estos vicios que se dan a partir de la década del 90. El problema de la década del 90 fue la servilleta, la CIDE y toda la contaminación que generó y que transformó en Comodoro Pi con una lógica bastante oscura y autónoma y que tienen ese poder que vos decís, que existe. Pero con el 94 el Ministerio Público Fiscal adquiere estatus jurídico constitucional propio. ¿Por qué? Porque además de las tres funciones clásicas propios del esquema republicano, nace
el Ministerio Público. Y hay una discusión sobre la naturaleza jurídica constitucional del Ministerio Público y se habla de cuarto poder o extrapoder. ¿Cuál es la función constitucional del Ministerio Público? Además de la legislativa, la ejecutiva y la judicial, que representan los jueces, es promover la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Eso es lo que dice la Constitución que tenemos que hacer los fiscales. ¿Me explico? Eso altera el esquema clásico tripartito. Y en Venezuela está la Asamblea Popular, nosotros no tenemos, en Bolivia me parece que hay algún otro organismo de ese tipo. Por concurso. El fiscal federal es muy complejo, el proceso de designación, donde operan los lobbies, donde tenemos una instancia en donde nosotros tenemos que rendir un examen técnico muy exigente con un tribunal. Después, orden de mérito, terna, poder, Ministerio de Justicia, adhesiones, impugnaciones. Después va al Parlamento, donde hay una audiencia con senadores, todas las fuerzas políticas, donde tenés que responder todas preguntas. Y después, al último, el decreto de designación del Ejecutivo. Intervienen todos los poderes del Estado. Es un mecanismo complejo. Una nota de pesimismo. A mí me da la sensación, en relación a lo que pregunta el compañero, que en la realidad actual que usted también describía de poderes mediáticos enlazados al poder, al sistema de administración de justicia, y donde la correlación de fuerzas es claramente desfavorable a los sectores progresistas, lo único que le queda a estos sectores es la movilización popular. No, yo creo que realmente no hay otra alternativa. Si no se la busca por ahí, vamos a mandar proyectos de ley, y si no tenés la gente en la calle o no tenés los legisladores suficientes, eso va a naufragar. Vale, 2x1 como ejemplo. Sí, sí. Por supuesto. Coincido, y la participación en los procesos electorales, la movilización popular, la participación, a mí me lo preguntaban en los medios, ¿cómo hacemos con este poder? Y no se puede ir a agarrar las armas y romper todo porque nosotros nos consideramos que no es la vía. Es debate público sobre ideas, modelos, movilización y participación con propuestas en los procesos electorales, digamos. Y eso depende de la movilización también. Saludar a Lucía, saludar acá a la compañera, porque me parece muy importante. No son temas que muchas veces manejamos a diario y que, bueno, estamos insertos en una sociedad y somos parte de ella. Así que estoy de acuerdo con respecto a las reformas que se van a hacer judiciales. Yo quería sacarte un poquito del tema, si bien estaba atenta a la conversación, pero aprovechando esto de que han estado en juicio de lesa humanidad y de que tanto nos costó a nosotros lograr estos juicios y que seamos ejemplo en el mundo, Argentina con sus juicios. Quería preguntarte con respecto a las prisiones domiciliarias, cómo es que actúa la Fiscalía en ese ámbito y además cómo son los controles. Bueno, sí, muy interesante el tema, porque yo sé que cuando se lo manda a prisión domiciliaria a una persona condenada por estos delitos, esto genera un montón de inquietudes y hay que entender y genera enojo, indignación y lo que sea. Lo cierto es que el tiempo pasa, las personas son grandes y la ley establece ciertas condiciones para la prisión domiciliaria. ¿Qué es lo que dice la ley para la prisión domiciliaria? Para un preso por delito de lesa humanidad, para cualquier preso, ¿sí? Cuando una persona mayor de 70 años y tiene una enfermedad incurable que no puede ser tratada en un establecimiento penitenciario, ya estamos hablando de que está en juego la dignidad de la persona humana, ¿sí? Entonces, estamos por encima de un umbral que la persona debe tolerar porque ha cometido un delito. La persona tiene que tolerar la prisión en un establecimiento penitenciario con un dispositivo de salud, con todos los derechos que tienen, con acceso a la educación, cualquier persona en esas condiciones. Ahora, cuando hay una enfermedad incurable que no puede ser tratada adecuadamente en el servicio penitenciario, no sé,
una diabetes terminal, algo que no puede ser abordado a través del servicio de salud, y ahí está en juego la dignidad de la persona humana, y está en los tratados internacionales. En esos casos, es un límite que nosotros no podemos... Entonces, nosotros, la Fiscalía, cuando hay un pedido de prisión domiciliaria, tiene que intervenir y tiene que controlar que se cumplan estos estándares. Entonces, cuando viene un pedido de un represor o de cualquier persona, le pedimos un informe médico, y a veces los informes médicos no nos convencen, porque a veces también hay algunas cuestiones medias oscuras. Pedimos una junta médica y que nos digan fehacientemente qué patología tiene y si puede ser tratado o no puede ser tratado. Si nos dicen esta patología que no puede ser tratado, y entonces se tiene que ir a su casa. ¿Me explico? Porque está en juego algo que, más allá de lo que está obligado a tolerar por el delito más aberrante que ha cometido, ¿sí? Entonces es un límite que nosotros... Y yo he convalidado prisiones domiciliarias para gente que está condenada por estos delitos. Luego tomar los recaudos y asegurarme que no puede ser tratado. Entonces ellos se están poniendo cada vez más viejos y aparecen las patologías múltiples, y hay otros vivos que piden y piden y piden, y ahí nosotros nos hemos opuesto férreamente y hemos discutido y hemos ganado y hemos logrado revertir estas situaciones hasta en la corte, ¿no? Pero así funciona, así es el procedimiento y así es nuestro rol. Pero está buena la pregunta porque genera mucha inquietud. Bueno, si nadie más tiene preguntas, le damos cierre a esta charla y agradecemos a los disertantes. Muchas gracias por venir y por compartir con nosotros.